Sofía Jarocha. Para hablar de la creación, para hablar de la creación a los hechos, me remito y a meditar, los invito oyendo esta reflexión. Creó Dios con buena intención al sol, aire, tierra y mar. Puso al hombre a gobernar dándole la inteligencia, mas no le hizo la advertencia cuánto tendría que pagar. Creó Dios al burro y le dijo: trabajos duros harás, en tu lomo cargarás la ignorancia que yo elijo. Vivirás 30 años, hijo. Y el burro le dijo: no, que sean 10, le regateó y obedeció con gusto. Luego Dios, actuando justo, vivir 10 le concedió. Creó Dios al perro y le dijo: de casa en casa andarás, desperdicios comerás como guardián de cortijo. Vivirás 20 años, hijo. Y el perro le dijo: no, que sean 10, le regateó y obedeció con gusto. Luego Dios, actuando justo, vivir 10 le concedió. Creó Dios al mono y le dijo: en rama andarás, con payasadas harás que divierta tu encortijo. Vivirás 20 años, hijo. Y el mono le dijo: no, que sean 10, le regateó y obedeció con gusto. Luego Dios, actuando justo, vivir 10 le concedió. Hasta ahí todo iba bien en el Génesis. Pero Dios tan bondadoso, se le ocurrió una gran idea: crear al hombre. Hombre, creó Dios al hombre y le dijo: ser racional tú serás, al mundo gobernarás y que lo cuides te exijo. Vivirás 30 años, hijo. Y el hombre le dijo: no, con ambición le pidió 20 que el burro no quiso, 10 del perro sumiso y 10 que el mono dejó. Dios todo le concedió y espero nadie se asombre. 30 años es libre el hombre, si es que antes no se casó. Al casarse, ha pasado por ahí, ¿verdad? Al casarse, se amoló. Como burro vive 20, mantiene a toda su gente y chance hasta la suegra. Además, su suerte la ve más negra si le da asilo un pariente. Además, todo cambia de repente si por viejo es jubilado. Si alcanza jubilación, porque con el amor, ya puede. Como perro es maltratado cuando ya estorba su gente, come sobra solamente mientras fiel cuida la casa. Y si la muerte lo aplaza porque ve que aún tiene aliento, tal vez con un escarmiento a los 10 del mono pasa, saltando de casa en casa, igual que un mono va y viene, como un payaso entretiene a los nietos de la casa. Aguasa lo que acabo de versar, les voy a recomendar, no olviden mi reflexión para cuando llegue la ocasión de poderlo comprobar. ¿Otra? ¿Decima tercera? Vamos a irle subiendo de color, ¿no? Ustedes van, cada que termine la décima sube. Pasó cierto día, hoy se los voy a contar y me van a disculpar si le encuentran picardía. Para entender mi poesía yo les pido su atención y verán en esta ocasión que es muy fácil entender lo que puede suceder en una equivocación. Con muy sanas intenciones, un joven compró unos guantes y en esos mismos instantes una dama unos calzones. ¿Quién sabe por qué razones la mercancía que escogieron cambiada se las pusieron a la hora de volver? Los guantes a la mujer y los chones al caballero. El joven no sospechó que era otra la mercancía y de regalo aquel día a su novia los envió. A su destino llegó aquel paquete cambiado en un regalo adornado, pero el joven, sin saber lo que podía suceder, mandó el siguiente recado. Además, los hombres enamorados se sienten poetas y hasta se quieren casar. La carta decía: mi amor, rendido a tus pies te mando como reemplazo lo que te hice pedazos el día que te los quité. Tú bien sabes cuánto fue por actuar desesperado, te los quité desgarrados delante de tanta gente. Aunque son de los corrientes, es lo mejor que he encontrado. ¿Subo? Sí. Seguía la carta, decía:
sensible como mujer, yo sé que sientes bonito cada vez que te los quito y te los vuelvo a poner. Se te nota ese placer en tus ojitos tan bellos en los momentos aquellos que tu confianza me gano a poner libre las manos y te acaricio sin ellos. Por favor, di a tu mamá que un día te muestre los suyos y unos nuevos con orgullo a su medida tendrá. Pienso que viejos están los que usa para este frío y aunque digas que no es mío, yo se los vi en la noche cuando se bajó del coche y se los lavó en el río. ¿Quieren saber el final de la décima? ¡Sí! El final lo vamos a decir en el próximo concierto que hagamos aquí en Monterrey. Así como en las novelas de Televisa nos enganchamos. ¿Otra décima? ¡Sí! Quedó embarazada Manuela por comerse un simple pan. Todos culpaban a Juan, hasta la mismita abuela se armó singular secuela por saber de quién sería. Gritó Juan a una tía, yo no le toqué ni un pelo. Y de atrás gritó el abuelo, bravo Juan, qué puntería. Ese nomás me tiene los perversos. Thank you.
y hoy lo trobo de repente, y hoy lo trobo de repente, se lo digo y es muy mío. Este verso es por el frío y lo digo de repente. Es que en verdad que con el frío ya se me secó la mente. Ay, na, na, na. Te lo digo muy sincero, este verso es descriptible, este verso es descriptible, te lo digo muy sincero, y te trobo con esmero en mi verso descriptible. Ponte un anuncio en el sombrero, que ahora estás ya disponible. Ay, la, la, la. La 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 la